Recientemente concluyó en la región norte de la Segovia la sacada de la cosecha cafetalera 2020-2021, donde unos 4.800 productores lograron extraer de sus fincas y haciendas más de 575.000 quintales del café oro que salieron de aquellas zonas dedicadas a la producción de este rubro en los departamentos de Estelí, Madrid y Nueva Segovia. Bueno, a pesar de toda la crisis que hemos pasado, ¿no? De la pandemia, los huracanes, todo eso del ave, a pesar de todo la recolectamos y aquí estamos, ¿no? Cada año que inicia la cosecha cafetalera, los productores exponen una serie de problemas, los malos caminos, la falta de cortadores tradicionales, financiamiento de la banca. ¿Este año fue igual también, el mismo problema? Bueno, es que eso ya es empático, eso siempre se da. Vos sabés que por lo menos este año más bien fue algo de que fue un éxito, porque te imaginas de que los atacó los huracanes, ¿verdad? Se cortaron los caminos, quedamos incomunicados en San Juan de Río Coco, salíamos por la Segovia, pero fuimos resolviendo. ¿Cuántos quintales de café salieron de San Juan de Río Coco este año? Salieron 187.000. ¿Casi las metas de años anteriores prácticamente? Sí, casi estábamos con la meta de los 200.000, creo que. Al levantamiento de la cosecha de uno de los rubros más importantes en la economía de nuestro país. Tuvimos realmente falta de financiamiento a los pequeños, a los medianos, a la cooperativa. Tuvimos falta de financiamiento. Tuvimos el problema de la pandemia del COVID-19. Tuvimos problemas del cambio climático, la afectación de los huracanes, los cuales nos trajeron estragos en los caminos, en las carreteras, ¿verdad? Pero encima de todo eso, nosotros los productores fuimos capaces de sacar adelante la producción, superando incluso la expectativa proyectada para el ciclo 2021. Por su parte, el ejército de Nicaragua, en la región norte de la Segovia, garantizó la sacada de la cosecha cafetalera con la permanencia de efectivos militares en las diferentes fincas y haciendas cafetaleras. La seguridad la venimos valorando. Hasta el día de hoy no nos han reportado los caficultores, no nos han reportado ninguna actividad delincuencial que pueda haber puesto en peligro el desarrollo de la cosecha cafetalera. No se nos reportan asaltos, no se nos reportan secuestros, extorsiones, robo de café. Entonces prácticamente el plan de seguridad ha avanzado. Los objetivos que nos hemos propuesto pues los hemos cumplido de manera satisfactoria.